Bendecido día, bendecido miércoles, bendiciones, que este sea un día repleto de bendiciones y que podamos verlas a las bendiciones, darnos cuenta de que la vida es hoy, la vida es este instante. El pasado pasó, el futuro es incierto, lo que importa es el aquí y el ahora, viviendo en el eterno presente. Gracias, gracias, gracias por estar aquí y ahora. Gracias por los corazones, gracias por el respeto de siempre. Este es un lugar, para mí, un espacio sagrado, un espacio de alta vibración, un espacio donde todos, todos, absolutamente todos los que estamos acá en esta comunidad, necesitamos para sanar, para despertar y para entender que tenemos que disfrutar de la vida. Porque en un instante la vida te da una cachetada, te sacude y empiezas a ver lo importante, lo que verdaderamente tiene importancia, y de no lamentarnos por cosas que no tienen sentido. La vida te enseña muchas cosas. Es una gran maestra, como lo es la muerte. Y lo digo porque me enfrenté a la muerte, la tuve cara a cara, cuando partió mi hijo, hace un año. Y ahí, al confrontarla, comencé a amigarme, comencé a ver el para qué estaba viviendo lo que estaba viviendo, a entender que no hay un Dios castigador, a entender que nadie nos quiere hacer daño, simplemente hay cosas que pasan y que nuestra mente no la entiende, pero sí nuestra alma. Gracias por el respeto, gracias por estar. Vamos a esperar que se vayan conectando las personas y comenzamos a hablar de lo que es esta comunidad de alimentación consciente, que no es solamente la comida, es mucho más amplio, es mucho más profundo. La comida como algo físico está muy bueno, alimentarnos saludablemente, pero no solamente tenemos un cuerpo físico, tenemos un cuerpo espiritual. Tenemos un alma que también hay que alimentar. No se trata de comerte una ensalada, la pasta de cúrcuma, sino practicar la gratitud diaria, no haces acciones altruistas, no cuidas el medio ambiente, no vivís en congruencia, no aportas valor a la vida de los demás, de nada sirve lo que vos te pongas en la boca. Somos un todo, unidad. Y aquí estamos, viviendo y aprendiendo. Esto no es un noticiero de cosas que no están buenas. Acá vivimos y aprendemos los unos de los otros. Y cuando sana uno, sanamos todos. Y acá estamos, despertando conciencia. Y esta comunidad, un año vive en el mundo espiritual, que me acompaña desde otra forma, porque cambió su forma, dejó su envase, pero él sigue estando conmigo. Y tengo la plena seguridad de que está conmigo, por las señales que día a día, minuto a minuto, me envía. Yo hablo con mi hijo, como hablaba acá en el planeta Tierra, todos los días, es más, está acá conmigo. Y
y esta capacidad de poder ver más, sentir, ¿no? Es como la película Avatar, porque nosotras tenemos que aprender a ver con el corazón, porque nuestros ojos físicos no lo ven. Empezar a sentir y empezar a abrir los canales. Y se abren los canales, aquietando nuestra mente, aquietando esta jaula de grillos que a veces no nos deja en paz. Aprender a... ¡Qué hermoso pelones! ¡Ay, qué son pelones, Admir! ¡Ay, qué linda! ¿De dónde sos? Díganme de dónde son. ¡Hola, qué hermosos pelones! ¿Qué es pelo? ¿Es de pelo? ¡Ay, no sé qué es pelones! Gracias. Y yo tengo, voy leyendo, comunicación directa con mi hijo. Me da muchas señales. Y siempre me dice, yo estoy bien, mamá. Yo soy feliz. De Paraná, Pablo Rojo. ¡Qué lindo de Paraná! Acá estamos en Bahía Blanca, en un día gris, frío, nublado, esperando el censista. Así que hoy es un día importante para nosotros acá en Argentina. Así que bueno, acá vamos, estamos esperando. Ya lo hicimos online el censo. Así que bueno, el trámite va a ser rápido. Y bueno, con alegría viviendo este día que es un feriado. Y aprovechemos a hacer cosas lindas, cosas que nos conecten. ¿Pelones es una fruta? ¡Ah, sí! Sí, la fruta, sí, el pelón, sí, lo conozco. Sí, 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 es riquísima. Pero no sé qué quisiste decir con qué pelones. Acá no estamos en época de pelones. Pero sí es una fruta que me encanta. Me encanta. Y bueno, este duelo que estamos atravesando varias personas en esta comunidad, lo transformamos desde bragado, lo transformamos en amor, y el amor en acción, ¿sí? Ese es el legado de esta comunidad Silvina Ruiz. Yo soy, junto a Juli. Es esto, ¿no? De aportar valor a la vida de los demás y de transformarnos y de transformar el dolor en amor y el amor en acción, ¿no? ¿Qué hacemos para transformar este dolor en amor? Yo enseño recetas saludables, no solamente para el cuerpo físico, sino también para el alma y el espíritu. Este es un espacio donde reina el autoconocimiento, el desarrollo espiritual, la conexión de almas, acompañado, obviamente, de una alimentación saludable, consciente, para alimentar nuestro cuerpo físico, para sanar, pero siempre accionar desde España. Besos y buenas tardes, María Jo Fénix. Buenos días para todos. Ay, qué lindo que estén acá acompañándome. Anoche me conecté un ratito, estaba tan cansada y dije que mejor me conectaba hoy a las 10:30. De todas formas, tuve como una hora. Pero bueno, cuando nos cuidamos en alimentación, no solamente cuidamos nuestro cuerpo físico, cuidamos nuestras emociones, cuidamos nuestros pensamientos, cuido mi mente, la aquieto mi mente, ¿sí? La mente se aquieta mucho mejor con una alimentación en base de frutas, de verduras. En mi perfil van a encontrar muchas recetas que fueron hechas con mucho amor. Muchos saludos. Buenas tardes, Silvina. Soy de Meisa. Hoy sí estoy... de Melsa siempre se conecta. Claro, tenemos mucha diferencia horaria. Cuando yo me conecto, allá son las 2 de la mañana. Y ella, ahí está. Qué bueno, qué bueno, qué bueno verte acá en esta comunidad. Y más o menos, hola, Georgina Troncoso. Muchos saludos. Hola, gracias por los comentarios. Gracias por los corazones. Gracias por compartir este live. Si ustedes tienen algún conocido, amigo, pariente, que estén atravesando un proceso de duelo, ¿sí? Compartan el video y expandir, ¿no? Tenemos que expandir
nuestra conciencia y tenemos que ayudar, aportar valor a la vida de los demás, no quedándonos con nada, compartiendo, ¿sí? Transformando el dolor en amor y el amor en acción. Y así es. Gracias, buenos días, María Laura. Hola, gracias por todos los comentarios. Gracias por los corazones, así el algoritmo le muestra a más personas, ¿sí? Entonces, hablando de alimentación para nuestro cuerpo físico, cuando nos cuidamos en alimentación, cuando consumimos alimentos lo más cerca de la naturaleza posible, también estoy cuidando mis pensamientos, estoy cuidando mis sentimientos, estoy cuidando mis emociones, ¿sí? Y la mente se aquieta mucho con la alimentación saludable, con la alimentación cerca de la naturaleza, ¿sí? No a los ultra procesados que nos hacen vivir en un mundo denso, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los mejores alimentos? Los que no tienen etiqueta. Acuérdense de esto. Esta semana me dieron el resultado de la biopsia. ¡Ay, Georgina! ¿Cuál es el resultado? Si los querés compartir, ¿sí? Esta es una comunidad que la formamos todos. Los alimentos que no tienen etiquetas. Tengo cáncer, esta semana le escribo a la oncóloga. Bueno, abracemos. Abracemos, ¿sí? Agradezcamos todo esto que nos viene a decir nuestro cuerpo físico. Hay un para qué, Georgina. Hay un para qué. Así que escribile. Creo que estás hablando de la oncóloga que yo te recomendé, ¿verdad? Que es holística, ¿sí? Que trabaja con las leyes, las 5 leyes biológicas del doctor Hammer. Así que, bueno, vamos para adelante. Vamos para adelante. Vamos para adelante. La oncóloga que me pasaste. Bien, 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 bien. Ay, me pongo la piel de gallina. Bien, bien. Ahí vamos. Vamos. Todos a sanar y todos a vibrar en alta frecuencia y en amor, Georgina. Todo está bien. Y abraza el momento presente. No mandes a la mente al futuro ni al pasado, ¿eh? Acá, Georgina. En el presente, en el eterno presente. Recordá que a la mente le encanta estar en el pasado para lamentarme, lo subiera, hubiese. Le encanta estar en el futuro para lamentarse, para preocuparse, ¿sí? Aquí y ahora. Entrenar la mente para el aquí y el ahora, ¿sí? Eso a la mente no le gusta. Volvamos acá. Y cualquier pensamiento, como dijimos anoche, que no sea bueno, cualquier pensamiento que no sea de Dios, conectamos. Espíritu Santo, Diosito, Virgencita, Gauchito Gil, en lo que ustedes crean. Divina Presencia, yo soy. Te entrego esto. Te entrego esta enfermedad para que seas tú el que me ayudes, el que la resuelvas por mí. Te lo entrego. Este pensamiento que no es mío, que me abruma, que me angustia, que me hace preocupar, te lo entrego. Te lo entrego porque no es mío. Yo vivo en el eterno presente, en el aquí y en el ahora. Acá solamente entran pensamientos rectos, pensamientos benevolentes. Todo lo que no es de Dios, te lo entrego a Espíritu Santo, te lo entrego a Virgencita, Diosito, en lo que nosotros creamos, ¿sí? Siempre lo entregamos. Me encanta escucharte. Bueno, Mercedes, gracias, gracias. Pero acá estamos. Esto es lo que me dijo Juli. Mamá, ayudar. Yo siempre lo digo, me resistí a una cuenta de TikTok porque yo no dije, no, ¿qué TikTok? Yo no, estoy bien con Instagram y ahí vamos. Y él insistía, acá adentro lo tenía, ¿no? Porque él insiste mucho. Juli, ¿te parece? ¿Para qué? ¿Para qué? Y un día la abrí, no sabía para qué, ¿eh? No sabía para qué. El 8 de febrero, un día antes de mi cumpleaños, que estaba muy angustiada, el primer cumpleaños en la presencia física de Juli, se acercaba el año de su partida, estaba muy angustiada y lo abrí con ayuda de mi sobrina Serena. Y ahí, bueno, comencé a subir recetas, como tenía en mi Instagram y nada, yo dije, bueno, a ver, para conectarme en vivo resulta que necesitaba 1000 seguidores. Ay, dije, bueno. Y ahí empecé de a poquito. En realidad, a mí me interesa la calidad de mis seguidores, no la cantidad, pero en ese momento me interesaba la cantidad para poder conectarme en vivo. No sabía para qué. Pensé que era para cocinar, como lo hago en Instagram. Y bueno, y un día sí. En 2 días llegué a los 1000 seguidores. ¡Ay, qué alegría que tenía! ¡Qué alegría que tenía! No sabía ni cómo se hacía un vivo en TikTok. Una amiga me ayudó
y ahí fuimos, ¿no? Y ahí comencé, no sabía que no quedaban guardados, comencé a subirlos a mi canal de YouTube, así que todos los vivos están en mi canal de YouTube, María Silvina Ruiz, y ahí arranqué, y un día amanecí con 15.000 seguidores, creo, 13.000 o 14.000. ¡Wow! Dije, gracias, Juli. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, señor? Y bueno, y dije, acá. Y después, en vez de cocinar, empecé a hablar. Y aparecieron muchas personas. Lo comparto en mis redes, gracias, para que te escuchen, gracias. Compartan, gracias, gracias, gracias. Gracias. Y así llegaste a nosotros, sí, así llegué. Vos transmitís energía y paz. Y así llegué a ustedes con tantos seguidores y que me llena el alma. Y acá voy conectándome a la hora que puedo. Anoche estaba muy cansada, terminé de dar clase y necesitaba hablar. Juli me dice, mamá, ahí vamos. Y ahora también, ahora ya estoy más descansada. Dormí muy bien, descansé muy bien, haciendo lo que dije anoche, ¿no? Con este cuaderno de gratitud y preguntándonos esas 5 preguntas que están todas cargadas en mi canal de YouTube. Así que bueno, tus vivos están en YouTube. Sí, sí, los ves ahí. El de anoche no lo cargué, no sé si cargarlo. Porque a veces repito mucho, pero bueno, por ahí. Sí están todos y está el que en la mitad. Hay uno que hay varios que duran 2 horas y media. Nunca hablé 2 horas y media. Que en el medio del vivo que empezó a sonar la música favorita de Juli y mía, el Mul Mantra, cuando yo comencé a hablar de sus señales. Hablé de señales y hablé de esto, que es la comunidad consciente, que es la alimentación consciente, ¿sí? De esto se trata, de aportar valor a la vida de los demás, de que no solamente una alimentación consciente es lo que uno, una receta, no es esto. Esto no es solamente comida. Es comida para el cuerpo, para el alma y para el espíritu, ¿sí? De esto se trata. No es simplemente una receta que está hablada así rapidito para que el algoritmo la muestre a más personas, hacernos viral, no. Es una receta que cada receta que hago la hago con mucho cuidado, con mucho respeto y me tomo el tiempo que me tengo que tomar. Eso es lo que me gusta de TikTok, que me da 10 minutos y puedo explicar bien. No me gusta eso de que de todo rápido, hablado en voz así rápida, que no se entiende nada. Sobre las señales, sí, bueno, Alejandra, está todo en mi canal de YouTube. Sí, las señales que recibo de Juli. Constantemente. Hablé de cuando Sonia me abrió mi registro akáshico, me abrió el alma, y ahí Juli me comunica nuestro pacto en ese registro akáshico. Juli me comunica el registro, el pacto de almas que hicimos. Yo no entendía nada, no sabía lo que era el pacto de almas, hasta que comencé a leer el libro. El que quiere los libros, escríbame a mí, mi mail, Ruiz, que es mi apellido, ruizmariasilvina@gmail.com, y yo les comparto los PDF. Pacto de almas, el libro tibetano de la vida y la muerte, tengo muchísimos libros, porque una mamá, cuando está atravesando un duelo y al principio se convierte en mamá buscadora, en mamá sedienta de información, porque queremos saber dónde están, cómo están, con quiénes están. Empezamos a decir, no se puede haber terminado esto. En algún lugar está, porque la mente sufre un estrés y la mente busca, no entiende lo intangible. La mente entiende lo tangible, lo que se puede tocar, lo que se puede ver. ¿Se terminó o no? Sabemos que no se terminó. No se terminó. Y tengo autoridad para decirlo. Ellos están en el mundo espiritual. Porque lo sé. Porque lo vivo. Experiencia no es contar lo que te pasó. Experiencia es contar qué hiciste con eso que te pasó. Por eso es transformando el dolor en amor y el amor en acción, comunicando. Yo no me puedo guardar todo esto. Yo no me puedo guardar que mi hijo se comunica conmigo. No me lo puedo guardar. Porque ese es su mensaje. Mamá, no te guardes nada. Porque al principio me daba vergüenza, me daba pudor decir la muerte no existe. Lo decía así por lo bajito. Y ahora él me dice, mamá, decilo.
a viva voz, a los cuatro vientos. La muerte no existe, estamos en un mundo que se llama mundo espiritual, que no está a años luz de acá. El mundo espiritual no está a años luz. El mundo espiritual está acá, con nosotros. Salgamos de la 3D, no nos vayamos a ningún lado. Acá, la quinta dimensión, saquémonos las gafas, corramos el velo, acallemos la mente, conectemos con la comida, por supuesto, ayunos. Yo desde que comencé el ayuno intermitente hace 3 meses se me abrieron todos los canales. La alimentación ayuda, la meditación, que tampoco se trata de ponerte en posición loto, om, y tener la mente completamente en blanco. ¿Vieron cuando queremos poner la mente en blanco y empezamos a luchar y nos angustiamos? La mente nunca puede estar completamente en blanco. Pensamientos van y vienen. Los bendigo con amor, los suelto, van, vienen, no importa, no pasa nada. Acallemos la mente con la respiración consciente, sosteniendo el aire. 4 segundos, 5 segundos o 8 segundos como los tibetanos. ¿Sí? Porque donde no hay, donde empezamos a conectar con la respiración, donde empezamos a sostener nuestro aire, la mente colapsa, no hay mente, como dicen los tibetanos, no hay mente, no hay mundo, no hay pensamientos. Entonces, inspiro en 4, retengo 4, exhalo en 4, retengo 4 y otra vez. Después vamos agregando un segundo más. Y ahí la mente colapsa. No hay mente. Y vivimos en el eterno presente, aquí y ahora, cuando tengamos esa angustia. ¿Cuánto tiempo de ayuno? Voy cambiando porque el cuerpo se acostumbra. Yo hace mucho que estoy con esta alimentación consciente, así que directamente hago siempre el 16-8 y he llegado a 20. Anoche cené a las 6:30 p.m. Así que todavía no ingerí nada y estoy tomando mi matecito con hojitas de menta. Es importante en la ventana cerrada tomar mucha agua, los electrolitos con citrato de magnesio, citrato de potasio, sal del Himalaya. Están en mi perfil cómo se preparan. Lo hice en vivo también. Hay que hidratarse bien y hay que estar en el eterno presente. Té, café, infusiones sin azúcar, ¿sí? Sin azúcar. Y es importante cómo rompemos nuestro ayuno con proteína, ¿sí? No nos vamos a comer una pizza. Muchos vegetales, está el vino de cidra de manzana. Vamos a hacer un vivo con Nutrición Lu, ¿sí? Que ella es nutricionista y nos ayuda mucho. Hicimos el vivo en mi Instagram, está en mi Instagram, María Silvina Ruiz, pero lo vamos a hacer por TikTok. Yo no soy médico, no soy nutricionista, no soy profesional de la salud, así que ella es la encargada de decirnos cómo vamos a comenzar con nuestra ayuda intermitente, así que estén atentos, que ayer me dijo cuándo hacemos el vivo. No sé si va a estar por acá. Los jugos verdes son lo más. Bueno, el momento de angustia. Esta alimentación te ayuda, te da energía. Es muy importante, ¿sí? La alimentación consciente, porque cuidamos nuestros pensamientos, cuidamos nuestra alma, ¿sí? No solamente sanamos nuestro cuerpo físico, sanamos nuestras emociones. Por eso es importante. Bueno, dale, dale. Lo vamos a entender. Ahora me voy a comunicar con Lu. Ayer estuvo en el vivo que me puso. ¿Cuándo hacemos el vivo? Por ahí lo hacemos a la tarde. Sí. Ella es la encargada, empezamos con el 12 horas, ¿sí? Pero ella, yo no soy nutricionista ni soy profesional de la salud. Yo quiero que lo entiendan a eso, ¿sí? Esto está hecho con mucho respeto, ¿sí? Con mucho respeto. Así que eso también siempre lo digo, consulten con su médico. ¿Qué hay para esto? Consulten con su médico. Yo solamente comparto lo que a mí me hace bien, ¿sí? Pero bueno, consulten con su médico, que es lo más importante. Hola Ulises desde Cipolletti. Sí, es muy importante el respeto, ¿no? No somos profesionales de la salud. Zapatero a tus zapatos. Yo soy profesora de inglés, así que el que quiera clase de inglés, doy clases de inglés online. Y enseño a cocinar en forma consciente. Acá el sábado voy a dar mi primer taller presencial de alimentación consciente después de la partida de Julián.
porque no estaba energéticamente bien para hacerlo, y el sábado voy a hacer mi primer taller presencial de alimentación consciente. Así que acá estoy. Thanks. Bueno, qué bueno por ese thanks. Thank you very much. Perfecto. Así que bueno, también doy clases particulares de inglés por Zoom. Todo por Zoom, ¿no? Ya no salgo más de casa. Y tengo alumnos de la universidad. También trabajo en la Universidad Tecnológica Nacional, la UTN. Doy clases en el grupo UPAMI, Universidad para Adultos Mayores. Es tan fantástico. Y hace años que doy inglés en UPAMI, así que me conecta mucho, me encanta. Y en la escuela primaria renuncié cuando partió Julián, porque se necesitaba estar muy bien, ¿no? Estamos enseñando a personas, primero a niños, ¿sí? A niños. Y yo emocionalmente no estaba bien. No podía dar lo que no tenía. Y está bueno esto de cerrar círculos, ¿no? Y bueno, implicó renunciar, implicó no cobrar, pero no importa, porque el universo siempre se encarga, ¿no? El medio se adapta cuando uno vive en coherencia. Y comencé a dar clases particulares por Zoom, y así que tengo muchos alumnos, gracias a Dios. Y uno tiene que soltar lo que ya no sirve y no aporta, ¿no? Amo a mis alumnos de primaria, cuarto, quinto y sexto grado, mis amores. Con todo el dolor del alma tuve que renunciar, porque no estaba en condiciones y no me pareció ético. No me pareció ético. Tampoco me pareció ético presentar carpeta médica. Lo hice un tiempito, pero después no me resonaba porque me angustiaba. Entonces, escuché el mensaje. Solté, confié. Y ver cómo se encarga la divina presencia, Jesucito, la Virgencita. Ellos se encargan del cómo. Y el medio se adapta. Y vinieron mis alumnos particulares. Y es muy importante entender esto, ¿no? El soltar y confiar. La técnica del Ho'oponopono. Suelto y confío. Del cómo se encarga una divina presencia. El universo, los planetas, lo que ustedes crean. Y el medio se adapta. Vibramos en alta frecuencia. Y todo lo bueno llega a nuestra vida. Y así voy viviendo y aprendiendo, compartiendo, transformando mi dolor en amor y el amor en acción, aportando valor a la vida de los demás, contando qué hice con lo que me pasó. No cuento lo que me pasó, cuento qué hice con lo que me pasó, qué hice cuando Juli partió al mundo espiritual hace un año, cómo voy transformándome, cómo voy dándoles un nuevo sentido a mi vida dentro de una misma existencia. No voy a volver a ser la de antes. Estoy acá mucho más fortalecida, mucho más sabia, ¿sí? Porque la muerte es una gran maestra. Y la vida también es una gran maestra. Y estoy aprendiendo a disfrutar, a vivir el aquí y el ahora, preparándome para la muerte. ¿Cómo nos preparamos para la muerte? Viviendo y disfrutando. Y teniéndola acá como una compañera que no sabemos cuándo va a suceder. Uno piensa que va a partir antes que sus hijos, y no fue así. Juli partió al mundo espiritual antes que yo. Uno piensa que sus padres van a partir antes. Juli partió antes que sus abuelos. Y entendiendo esto, viviendo y aprendiendo, conectando, y vamos por el para qué, porque si nos preguntamos por qué, no tenemos respuesta. Yo no tengo respuesta. ¿Por qué Julián partió al mundo espiritual? Mi angustia. Pero vamos para el para qué. Y volviendo al registro akáshico, que Juli me comunica
el pacto nuestro de alma, que era necesario que él partiera a los 22 años para que yo comenzara mi misión en este planeta Tierra. Duele. ¿Cuánto no se imagina? Mucho. Mucho me duele. Pero mi alma lo sabe, mi alma lo entiende. Y él, en el mundo espiritual, comenzó su misión de integrar a almas de bebés, de niños y de jóvenes. Los ayuda a integrarse al mundo espiritual. Y yo aporto valor a la vida de los demás, ayudando, aportando todo lo que Juli me enseñó. Y así abrimos esta comunidad, Silvina Ruiz. Yo soy, en honor a Juli, en nombre de él, por y para él, y para todos, porque donde uno sana, sanamos todos. Y era necesario, porque él tenía que comenzar su misión en el mundo espiritual, y yo tenía que comenzar mi misión acá en el planeta Tierra. Ese fue el pacto de nuestra alma. Y lo entendí después de hacer el registro akáshico. Un registro akáshico es una lectura del alma. Investiguen. A mí, el registro akáshico me lo hizo Sonia Singh, Singh, S-I-N-G-H, 999, que está en Instagram. Es una seguidora mía que me sigue hace muchos años y empezó a conectar conmigo cuando Juli partió y me empezó a dar mensajes, como con la nena rubia del otro día que dijo Paula. ¿Te acordás, Georgina? Exactamente. Estaba Paula conectada y empezó a contarnos que Juli estaba acá conmigo y que estaba acompañado de una nena de 8 años, de nombre Anita, rubia de pelo largo, que buscaba a su abuela para decirle que no se angustie. Ella partió al mundo espiritual en un accidente, en una bañadera, nos contó. Está todo grabado. Fue impresionante. Impresionante ese live. Gracias por recordármelo, Georgina. Anita, yo tengo una pasión por los nombres. Anita, Ana. Juli tiene muchas amigas, Anita. Ana. Tengo muchas amigas, Ana, que les digo Anita. Mágico. Y nuestros seres queridos no están solos y muy fuerte. Buen día, Marina, si me decís de dónde sos. Acá estamos viviendo y aprendiendo, aportando valor a la vida de los demás. Y esta comunidad consciente, Silvina Ruiz, yo soy. No solamente aprendemos de alimentación como coso físico, pero cuidamos nuestro cuerpo emocional, nuestro cuerpo espiritual, aportamos valor a la vida de los demás, contando qué hicimos con lo que nos pasó. Cuento qué hice cuando Julián, mi hijo menor, a sus 22 años partió al mundo espiritual. Si no recibo señales o no sé verlas de mi hermana, partió 39 años. Yo tampoco podía ver, sí veía las señales, pero no podía soñar con él. Hasta que comencé este ayuno, hasta que comencé a callar la mente, hasta que comencé a trabajar mucho con la respiración y a pedirles a ellos, a nuestros guías espirituales. No es casual que te haya encontrado, gracias al universo, Estela Maris. No, mi padre falleció hace 16 años y siempre lo soñaba. Es una bendición soñarlo, ¿sí? Porque nuestra alma va al mundo espiritual, nos encontramos ahí en el astral. Ahí nos encontramos. Y yo estaba angustiada porque no podía soñar con Juli y soñé hace unos días. Fue un sueño lúcido. Ya va a llegar el momento, no se angustien. Acá, a los 20 minutos que Juli partió, yo no estaba en mi ciudad porque él estaba en el Hospital Italiano de Buenos Aires internado. Yo recibí el diagnóstico de Juli cuando estaba grave y decidimos sedarlo.
A los 20 minutos de su partida se encendieron solo las luces de la cocina. Y había mucha gente acá, que fue testigo, que empezaron a mirarse. Porque yo hice una videollamada a su papá, comunicando la partida de Julián, diciéndole que abriera las puertas y las ventanas porque Juli estaba llegando a casa. Todos abrieron ventanas y puertas, me escuchaban a mí por videollamada. Yo estaba desesperada. Abran las ventanas, abran las puertas, llega Juli. Y se encendieron solo las luces a los 20 minutos. Y dijeron, bienvenido a casa, Juli. Porque lo último que pidió Juli era volver a casa. Y volvió. Yo lo sabía porque mi alma lo sabía. Yo comuniqué la partida de Julián por videollamada. Hablé con todos y cada uno. Así como les hablo a ustedes. Algunos lloraban. Mi hermana me decía, se enojó conmigo. No, no puedes hablar así, me decía. No podés hablar así, yo comunicaba así con todo el dolor de mi alma. Abran las ventanas, abran las puertas. Mi marido salió al patio, mostrame el cielo, Horacio, mostrame el cielo, le decía, gritaba. Sí, acá, acá te muestro el cielo, ahí está la estrella, ahí viene Juli. Así fue. Y se encendieron solo las luces. Juli llegó a casa. Y esto es solo para entendidos. Mi hija no estaba en mi casa. Estaba con mi mamá en un negocio, en una roticería. Y 8:30, a la hora que parte Julia al mundo espiritual, ella recibió el mensaje de Julián. Y se dijo, ya está Juli, ya partiste. Sayedola. Gracias. Y así fue. Ella lo sintió. En mi casa se encendieron las luces solas. Se abrieron puertas y ventanas. Recuerdo ese momento como ahora. Miraba a mi papá que lloraba abrazado con mi sobrina. Mi marido que desesperadamente me mostraba el cielo y abría las puertas y ventanas. Y sí, fue maravilloso. ¿Qué quieren que les diga? Fue maravilloso poder verlo de esa forma, ¿no? Duro. Es solo para entendidos, totalmente de acuerdo. Sí, y fue así como se los cuento. Y después aparecieron las señales enseguida, plumas, plumitas chiquitas, que hablábamos de Juli y caían. El pájaro, había un venteveo que se presentó durante mucho tiempo. Un día se acercó a 10 metros míos y yo le hablaba y se acercaba, gracias Juli. Y así conectamos, y hasta el día de hoy hablamos así, con Juli como hablábamos siempre. Y bueno, es un proceso, ¿no? El duelo está, duelo, dolor. El duelo dura lo que dura el amor, y el amor nunca muere, y el dolor va a estar siempre, siempre. Pero el dolor es inevitable. El sufrimiento es opcional. Elegimos no sufrir. Y así vemos las señales. Entendiendo el para qué, no el por qué. Ahí aparecen las señales. Colibrí, mariposas, corazones. Gracias por los corazones. Es mágico, ¿no? Es mágica la conexión. Y todo llega. Y abrazando el dolor. El doliente no tiene que sanar nada porque no estamos enfermos. Sanamos nuestras emociones. ¿Cómo? Expresándolas. Tenemos ganas de llorar, lloramos. Tenemos ganas de gritar, gritamos. Tenemos ganas de no comer, no comemos. Tenemos ganas de comer mucho, comemos mucho. Tenemos ganas de no bañarnos, no nos bañamos. Todo está permitido en duelo. Y sí, recibimos estos mensajes, ¿no? De no llores porque no lo vas a dejar partir. Porque se va a angustiar. Secate esas lágrimas. Come. Reíte. Tenés otros hijos.
¿Qué va a decir tu mamá? Se va a angustiar si te ve llorar. No llores, esconde tus emociones. No. Hay gente que nos dice eso porque no sabe desde el amor. O el preguntar cómo estás. Yo los mensajes de cómo estás no los contestaba. O después cuando me fui fortaleciendo, contestaba esto, ¿no? Viviendo y aprendiendo. Entonces, no tenemos que sanar porque no estamos enfermos. Lo que se sana es el proceso de duelo. Eso es lo que se sana. Con el tiempo. ¿Cuánto tiempo? No lo sabemos. Lo que sí sé es que el primer año es el año de sobrevivir. De vivir la más oscura noche del alma. Desgarradora. El duelo no es lineal, el duelo es en espiral. Te decían no llores, ¿viste? Te dicen no llores. Sí te lo dicen, pero bueno, desde el amor. Y sí voy a llorar porque estoy sanando, tenemos que decir. Lloro, me lo permito. Obvio que al otro no le gusta vernos llorar, por supuesto que no les gusta. Pero el otro tiene que saber acompañar. Y podemos estudiar mucho. Yo estoy cursando la diplomatura en tanatología. Pero hay cosas que no te enseñan en los libros. Que no te lo da lo académico. Hay algo que va mucho más allá. Es el corazón y es el alma. ¿Cómo acompañamos a alguien en duelo? Silencio. Hay veces que las palabras sobran. No digamos nada, pero acompañemos. ¿Cómo? Y bueno, voy a la casa de esa persona que está duelando. Le lavo la ropa, le lavo los platos, le tiendo la cama. Estoy sin hablar y en silencio. Así. Ese es el mantra, la canción favorita nuestra y de Juli. Y no hay palabras para acompañar a alguien eficientemente. Es el silencio. De forma amorosa, gentil acompañamos. Haciendo contacto visual. Diciéndole a esa persona que respire. Y nada más. Nada más. Hacerle la comida favorita. Y si no quiere comer, come, que te vas a enfermar. No digamos nada. Es tan importante respetar a la persona en duelo. Para todo hay un tiempo. Al respeto. Y ese tiempo es perfecto. El tiempo que sea. Pero es un tiempo perfecto. Es tiempo perfecto. Sepamos acompañar. Y si no sabemos qué decir, no digamos nada. Y yo siempre comento esto. De los millones de mensajes que recibí cuando Juli partió, hay uno que lo tengo guardado. Está estrellado. ¿Viste cuando lo estrellas? Y el mensaje dice así. Hola, Sil. ¿Sabes una cosa? Te quiero mucho. Fue el mejor mensaje que recibí. El mejor mensaje que recibí. Hola, Sil. ¿Sabes una cosa? Te quiero mucho. Lo tengo guardado ahí, por siempre. El mensaje destacado. Si eso no me salía, el mensaje destacado. Y es fantástico. Y el proceso de duelo no se acelera. El tiempo es perfecto. Lo que sí le puedo decir que es temporal. Va a pasar. Y mientras pasa, está esta comunidad. Silvina Ruiz Punto, yo soy. Para acompañar, para sostener. Pero lo más importante, siendo gentiles. Siendo amorosos, ¿sí? Siendo amorosos, respetando al otro que está sufriendo, que está duelando, abrazarlo. Porque el amor llega, el amor traspasa una pantalla. Y acá estamos, viviendo, aprendiendo y aportando valor
a la vida de los demás en esta comunidad consciente. Esta es la comunidad consciente Silvina Ruiz. Yo soy. Alimentación consciente, no solamente comida. Gracias por todo el respeto, gracias por estar, ¿sí? Y es necesario tener esta mente sana para poder tener un cuerpo sano, ¿no? Y ser, no sé si existe la palabra accientes, de accionar, ¿no? No pacientes, actuar en estos procesos, ¿no? Procesos de cambio de alimentación, no querer hacer, hola, Silvia, Silvina, me encanta porque hay mucha gente que me dice, acariciar, qué lindo nombre de perfil, acariciar. Gracias por seguirme. El que no me conoce, mire mi perfil, vea mis lives que están en mi canal de YouTube. Hola Uli, el primo de Juli, desde Cipolletti, Río Negro. Vean todos los que les resuene, hay algunas recetas al principio, pero ahora nos conectamos para aportar valor a la vida de los demás. Si necesita alguien hablar, el otro día se conectó Soledad en vivo y nos dio un testimonio de amor incondicional maravilloso. Así que ahí vamos, viviendo y aprendiendo. Si quieren hacer alguna pregunta, ahí vamos. Gracias por estar. Entonces volvemos a repetir que alimentación consciente no es solamente comida. Alimentación consciente no es solamente comida. Nos alimentamos del sol, nos alimentamos del aire, del agua, nos alimentamos de pensamientos benevolentes. Ojo con la semillita que ponemos en este lombricompost que tenemos en el cerebro. Plantemos semillitas de pensamientos positivos, ¿sí? No es solamente comida. Esto es una comunidad con un enfoque holístico, un enfoque que está en armonía, en coherencia con el universo y con lo que yo soy. Esta comunidad es un viaje de autoconocimiento, es un viaje de desarrollo espiritual, es un viaje de empoderamiento a través de la alimentación, por supuesto. Y de relacionarnos sanamente con los demás, primero teniendo una relación sana y amorosa conmigo mismo. No podemos dar lo que no tenemos. No podemos dar lo que no tenemos. Tenemos que ser pacientes, gentiles, amorosos. Llenarnos de amor para poder dar amor a los demás. Y sí somos nuestras personas favoritas, querernos nosotros y no es egoísta. Es poder querernos nosotros para poder aportar valor. Ver al otro como un espejo. ¿Qué me molesta del otro? El otro no te hace cosas. El otro hace cosas. Sili, buenos días, Sandra. Buenos días. El otro no te hace, el otro hace. Veamos, ¿qué me molesta del otro? Es lo que yo tengo que resolver en mí. El espejo. No vemos el mundo como es. Vemos el mundo como creemos que es. Cuando cambio la forma de ver las cosas, las cosas que veo cambian. Cuando cambio la forma de ver las cosas que veo cambian. Entonces, cambiemos la forma de ver las cosas. Él me hizo, me insultó, me pica, me duele. Mira lo que me dijo. Mira lo que hace. ¿Qué me importa a mí? No nos enganchemos con eso. Veamos el espejo, veamos qué me molesta de eso que hizo. Es lo que yo tengo que resolver. Ya está. Es tan simple como eso. Es tan simple como eso. Y viviendo y aprendiendo. Y ahí vamos. Paso a paso. No hagamos noticieros cuando nos encontremos con otro. Hola, ¿cómo estás? ¿Y cómo querés que esté?
Fui al supermercado, no sabes todo lo que gasté. Los precios, por arriba, no me alcanza el sueldo. ¿Qué crees que haga en este país? Ahí empezamos a hacer noticieros. El otro se engancha. Y sí, ¿sabes qué? Y mantenemos esa conversación. Bajamos la frecuencia. Nos enganchamos en cosas que no aportan. Entonces, hola, ¿cómo estás? Viviendo y aprendiendo. Contame, ¿qué estás aprendiendo? ¿Sabes qué? Te quiero contar que estoy leyendo un libro que no sabes lo que es. ¿Cómo se llama? Se llama así. Se trata de esto. Si querés, cuando lo termine, te lo presto. Sería fantástico, me encantaría leerlo. O la vida me está tomando un examen muy duro. Muy duro. Pero ¿sabes qué? Lo voy a aprobar este examen. Es un final. Pero lo voy a aprobar. Voy a salir fortalecida de esto. Voy a aprobar el examen. Entonces es una forma de no hacer noticieros con cosas que no suman y no enganchar al otro. Entonces bajamos nuestra frecuencia. Ahí la subimos, viviendo y aprendiendo. Y contamos. Vi una película ayer. ¿Qué película viste? ¿No sabes lo hermosa que es? Ay, la voy a ver. ¿Dónde está? Pásamela. Viviendo y aprendiendo. No hagamos noticiero. Hola, Silvina, la Norma. Cuánta razón, sí. Es así. Sí, no vivamos en anorexia espiritual. Constipación emocional. Mi marido se ríe cuando le digo, estás constipado, constipado, no sé cómo se dice. Emocionalmente le digo, tenés anorexia espiritual. Claro, y a veces uno se engancha, lo bueno es darse cuenta. Porque uno a veces se engancha. Sí, ¿sabes qué? Cuando está el kilo de palta, es imposible. Yo, ay, no, ¿qué estoy diciendo? No, volvemos para atrás. Listo, no importa. Está bueno darse cuenta. Porque si vivimos en anorexia espiritual, si vivimos en constipación emocional, nos estamos privando de la oportunidad, de la posibilidad de disfrutar de todo lo bueno que podríamos tener acceso. Qué justas tus palabras para mí. Me llegan en el momento justo, qué lindo. Bueno, por algo estás acá. Entonces, si empezamos a contarnos noticieros, si empezamos a hablar de los precios, de todo lo que está mal, estamos viviendo una anorexia espiritual. Estamos constipados emocionalmente. Por más que comamos el pudín de chía, el pudín de semillas de lino, por más que tomemos el aceite de oliva y el aceite de coco y el vinagre de sidra de manzana, si vivimos en anorexia espiritual, de nada te va a servir el ayuno intermitente. Entonces, nos cortamos, nos prohibimos la posibilidad de tener acceso a lo bueno que tiene la vida. No hagamos noticieros. Pongámoslo en práctica. Está bueno escribir. Está bueno usar marcadores. Post-it. Está bueno esto. Está bueno comprarme cuadernitos de gratitud. Pero si yo vivo en anorexia espiritual, esto no sirve de nada. Si yo hago noticieros de todo lo malo, no sirve de nada. Si me como una ensalada, no sirve de nada. Si vivo en anorexia espiritual, en constipación emocional, me estoy privando de la oportunidad de disfrutar. Y si a todos nos pasan cosas. A mí un día me pasó que mi hijo partió al mundo espiritual. Un día me pasó que mi hijo cerró sus ojos físicos para siempre. Un día pasó que Juli comenzó a vivir en el mundo espiritual. Un día pasó que yo tuve que comunicar que mi hijo partió. Y yo no hago noticiero de esto.
No me conecto para llorar y contarlos todo lo malo que me trajo la vida y me está trayendo. No. Yo cuento qué hice con lo que me pasó. Transformo mi dolor en amor y el amor en acción, aportando valor, ayudando y dando un poquito de esperanza y compartiendo todo lo que a mí me sirvió y me sirve. No me callo ni me guardo nada. Y tengo autoridad. Sí, porque no lo leí en ningún libro. Me pasó. ¿Entienden? Me pasó. Me pasa. Me duele. Lloro, sí. Lloro y lo permito. Pero lo transformo. Porque Julia así me lo pide. Porque mi alma así me lo pide. Entonces, salgamos de la anorexia espiritual, salgamos de la contispación emocional, porque así nos estamos prohibiendo disfrutar, porque a todos nos pasan cosas. Vuelvo a repetir, yo no puedo ver a mi hijo con los ojos físicos y estoy aprendiendo a verlo con el corazón. Abro mi corazón para que vivas en él, donde habita Dios, donde habita el amor. Cada noche le digo eso a Juli. Háganlo con sus seres queridos. Mamá, papá, amiga, hermano, hermana. Abro mi corazón para que vivas en él, donde habita Dios, donde habita el amor. Anótenla la frase. Remárquenla. Y practiquen. ¿Es fácil? ¿No? Nadie dice que está siendo fácil o que es fácil. Ponerlo en práctica. ¿Cuánto tiempo hasta formar el hábito? Se dice que 21 días, 30, 60, 90, ¿qué va? No importa. Ese es el trabajito interior. Ese es el trabajito que tenemos que hacer. Esta es la alimentación consciente, desarrollando nuestra capacidad de poder ver lo bueno, aportando valor, empoderándonos y desarrollando esta posibilidad de ver lo bueno, el desarrollo espiritual, la inteligencia emocional. Es tan importante. De nada me sirve que sea súper inteligente y sea 10 académicamente, si no tengo inteligencia emocional, si no sé gestionar mis emociones. Si vivo de secuestro emocional en secuestro emocional, donde soy rehén de mis emociones. No, no se trata de eso. Viviendo y aprendiendo. Pensamientos benevolentes. Gracias por todo el respeto, ¿no? Por ir entendiendo y entendiéndome de qué va esta comunidad. Silvina Ruiz Punto, yo soy. Va de esto. Nada más y nada menos. Recuerden que los alquimistas transformaban el plomo en oro. Y acá transformamos el dolor en amor. Y el amor en acción. Seamos nuestros propios alquimistas. Gracias por los me gusta. Gracias por los corazones. Así el algoritmo le muestra a más personas que lo necesiten. Compartan el video. Compartan los videos de YouTube. Podemos compartir los videos de YouTube por WhatsApp. Véanlos. Si conocen a alguien que le pueda servir. Aportemos valor a la vida de los demás. Seamos luz que enciende otras luces. Gracias por los corazones. Gracias. Gracias a ustedes. Seamos portadores de luz, de amor y de esperanza. Seamos líderes. El líder entendido como no el que manda. El líder no es el que manda. El líder es el que inspira. El que es el que enciende otras velas. Primero, encendiendo su luz interior, encendiendo su vela,
Y ahí encendemos otras velas. Seamos líderes. Aportemos valor a la vida de los demás. Eso es ser líder. No mandar. No imponer. Eso es ser líder. Seamos líderes. Aportemos valor a la vida de los demás. Vivamos en coherencia. Viviendo y aprendiendo. Y otra forma de saludar, ya me estoy retirando, cuando el encuentro con el otro, Inlakesh, Halaken, que es el saludo maya de amor universal, el concepto de unidad, cuando saludamos a alguien, Inlakesh, yo soy tú, Halaken, tú eres yo, lo que te duele, me duele. Lo que te angustia, me angustia. Lo que te da felicidad, me da felicidad. Inlakesh. Halaken. Digámoslo. Yo no me saludaba con Julia así. Yo soy tú. Hermosa tú, me dice él. Él tenía un trastorno del habla, tenía capacidades diferentes. Me decía, hermosa tú. Por eso mucha gente me dice, hermosa tú. Gracias, Juli, por esta conexión. Gracias por todo el respeto. Gracias por los me gusta. Gracias por los corazones. Gracias por compartir el vivo. Y todo está en mi canal de YouTube. Los invito a compartirlo a quienes ustedes les resuene. Si hay alguien que necesita escuchar, compártanlo. Inlakesh. Halaken. Gracias. Gracias. Acá se respira amor, respiren, respiren amor. Maravilloso, maravilloso encuentro. Gracias.